Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a conversar con la licenciada Andrea Orellana Mondol, licenciada en biología, además es gestora de proyectos, artista y escritora. Bienvenida, Andrea, a Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Usted había estado en otro programa, pero en forma virtual. Es primera vez que la tenemos presencial. Sí. Y hablar de un proyecto que se desarrolla en Talamanca propiamente. El título es Trabajando la Tierra. Ahora usted nos va a decir en el equivalente el nombre indígena. Pero ¿cómo se inicia, Andrea, en estos proyectos de Talamanca? Coméntenos un poquito esa parte histórica, Andrea. Está bien. Desde el 2011, el TCU Diversidad Lingüística ha estado trabajando en la comunidad de Bajocuén y Coroma. Nosotros conocimos a este TCU y uno de los miembros del TCU pertenece a esa comunidad y él nos ayudó a elaborar un trabajo sobre hongos que habíamos hablado en el programa anterior. Fue una iniciativa estudiantil que hicimos. Cuando comenzamos a trabajar ahí, conocimos a un señor que se llama Don Rubén Segura. Don Rubén es una persona extraordinaria. Que lo íbamos a tener en este programa y lamentablemente no pudo desplazarse a San José. Exactamente. Don Rubén es un hombre, es un quéquepa, es una persona muy sabia. Y conforme íbamos desarrollando el proyecto, comenzamos a ver diferentes situaciones que estaba viviendo la comunidad, tanto sociales, ambientales, culturales. Notamos que la comunidad tenía un gran interés para rescatar la cultura, el conocimiento ancestral indígena, el conocimiento bribri. El segundo es que hay una alta tasa de suicidio en la zona. Y tercero... Producto del desempleo, Andrea, ¿se conocen el origen de esa alta tasa de suicidio? Ahí pues, es por muchas cosas. Dos de ellas, para ser breve, es la poca oportunidad que tienen las personas en la zona para conseguir empleo, para desarrollarse. Eso genera una pérdida de esperanza. Y la otra razón es por esta interacción entre el mundo sicua y el mundo bribri, esta imposición. Resulta que en la cultura bribri no existe el tema de la adolescencia. Y llegan las instituciones públicas, llegan los programas de televisión, la radio, ¿verdad? Y le muestran a los jóvenes que existe una adolescencia, que un adolescente tiene que comportarse de tal forma. Y entonces ser bribri, como decía Ali García, no es solo hablar el idioma, es pertenecer al clan y saber cuál es su función. Y esto rompe con la identidad. Y entonces el clan también se aleja y hay un distanciamiento, un quiebre. Y esto genera también un trauma psicosocial en la comunidad. Y nosotros nos aliamos para poder trabajar este tema, nos aliamos con el TCU 709 de salud comunitaria, salud mental comunitaria, prevención del suicidio en Talamanca. Y ellos han sido unos aliados maravillosos. Los chicos que participan ahí, todos ellos son preciosos y nos han ayudado mucho. Y el otro tema es la seguridad alimentaria. Talamanca es de las zonas donde el índice de desnutrición es de los más elevados del país. Después de Dota, Talamanca es el cantón con mayor desnutrición en el país. Y podemos ver cómo han ido perdiendo poco a poco su soberanía alimentaria. Y ahora solo se dedican al banano y a pocos productos. Entonces, es importantísimo trabajar estos temas de seguridad alimentaria en la zona, por cosas que le voy a ir explicando en el desarrollo. Sí, ya le iba a preguntar, Trabajando la Tierra, propiamente ese proyecto, ¿en qué consiste en Talamanca? Trabajando la Tierra, nosotros a raíz de una iniciativa estudiantil que se llama Cultivando la Tierra, nosotros comenzamos a ver que la comunidad comenzó a organizarse y empezaron a formar huertas comunitarias para cultivar sus alimentos. Y esta misma organización, nosotros lo vimos como un gran potencial, porque durante todo el 2020, nosotros estuvimos trabajando a pesar de la pandemia, a pesar de las distancias, gracias a esa gran organización social que tiene la comunidad.
Y mi familia y yo y mis amigos escribimos un proyecto al CNP para pedir ayuda en cuanto a semilla, infraestructura, ver en qué nos podían ayudar para hacer un proyecto más grande. ¿Por qué? Porque Costa Rica se enfrenta a una crisis de granos básicos y una crisis alimentaria. Entonces, es importante reactivar el sector agrícola. Y los Bribris tienen esta visión de cultivar, pero en armonía con el ambiente. Entonces, organizamos con 55 familias de 4 comunidades, Cachabri, Sibodi, Bajo Cuen y Coroma, hacer un proyecto en donde ellos iban a producir a mediana escala frijol y maíz blanco, que es lo que necesitamos como país, para abastecer al CNP. Y en pequeña cantidad, el CNP les va a comprar verduras, tubérculos, frutas, para abastecer las instituciones públicas en Talamanca y para aportar a la soberanía y a la seguridad alimentaria de la zona. ¿Y quién les da la semilla? El CNP se asoció con el IMAS dio un préstamo y van a donar, el CNP va a donar la semilla. ¡Qué maravilla! Y eso es una iniciativa de ustedes como familia. Es una iniciativa de mi familia, es una iniciativa de la comunidad, es una iniciativa que ha venido, ha sido heredada, ¿verdad? Desde lo que estamos haciendo con la Universidad de Costa Rica, lo que estamos haciendo diferentes biólogos de la Universidad de Costa Rica, antropólogos, lingüistas y también con colaboración del TCU que les conté. Entonces, no es algo que tampoco estamos haciendo solas y solas. Es una comunidad organizada que está buscando soluciones. Y qué afortunado que el CNP y el IMAS respondieron positivamente. Y el MAC también. El MAC también está asociado. Va a ayudarles a dar capacitaciones para que ellos hagan bioinsumos. Porque ellos nos dijeron, nosotros, si vamos a cultivar, queremos que sea orgánico y no queremos talar bosque, no queremos tener un impacto sobre el bosque. Entonces, eso fue lo que se le trasladó al CNP y ellos respetaron esa decisión. Qué conciencia ambiental, qué increíble, ¿verdad? Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Queremos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la licenciada Andrea Orellana sobre un proyecto Trabajando la Tierra en Talamanca. Andrea, quiero resaltar la importancia de este proyecto ya descrito para Talamanca y también para el país. Creo que primero para la zona de Talamanca es sumamente importante debido a que promueve la producción de alimentos para la zona, promueve la organización social, que eso es sumamente importante porque con esa organización social ellos pueden atender otras problemáticas que están viviendo. El distrito de Talire, que es donde estamos trabajando, es el distrito con el menor índice de desarrollo social del país. Talamanca es el cantón con el menor índice de desarrollo social, es cero. Entonces, cuando vemos los análisis que hacen las instituciones públicas como el INDER, el MAG, ¿qué necesita la zona? La zona necesita organización, la zona necesita tener centros de acopio, necesitan tener poder ir separándonos de los intermediarios, ¿verdad? Para que ellos puedan proveer directamente al mercado local. Entonces, es una gran oportunidad para ellos, para también trabajar el tema de la desnutrición, el acceso a los alimentos. Con respecto al país, el país depende enormemente de la importación de granos básicos. Nosotros importamos alrededor de un 98% del maíz blanco y alrededor del 76%, si no me equivoco, del frijol, que viene de China, de Estados Unidos. Y ahorita con la crisis que generó la pandemia, eso está haciendo que se encarezcan
los precios de estos productos. Entonces sale demasiado caro importar. Por eso necesitamos empezar a producir, pero producir del lado del ambiente, teniendo proyectos de agricultura regenerativa. Que más adelante lo podemos desarrollar. ¿Qué relación tiene ese proyecto con la fusariosis del banano? Nosotros estamos tratando de dar una alternativa al banano, porque el banano y el plátano son los principales productos que se siembran en la zona. Y la fusariosis del banano, producida por Fusarium odorantissimum, amenaza con aniquilar las poblaciones de banano comercial. Y yo me especialicé eso en mi licenciatura con control biológico de la fusariosis del banano. Y entonces nosotros estamos primero buscando alternativas económicas para si la enfermedad llega a la zona, ellos tengan cómo garantizar su seguridad alimentaria. Estamos dando organización comunal para que ellos puedan organizarse para enfrentar la fusariosis del banano, porque ya en el 2019 la encontraron en Colombia y el país está en alerta nacional debido a este hongo tan patogénico. Entonces es importantísimo que la comunidad se organice, porque si el hongo aparece río arriba, va a aparecer en toda la región. No es una cuestión de solo que aparece una finca, ¿verdad? O solo aparece en pequeñas, pero los grandes productores de banano y plátano no afectan. No es así. Es una cuestión colectiva. Y por eso es necesario unirnos en esta labor. ¿Cómo? Esta pregunta debería preguntársela a alguien de la zona, alguien nativo. Pero me atrevo a plantearla. ¿Cómo lo ve la cultura Bribri, Andrea, este tipo de iniciativas? A mí me gustaría muchísimo que estuviera aquí don Rubén para contestar eso. Sí, lástima que él, no pudo venir. Yo se lo pregunté a él, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ¿cómo contesto esta pregunta? Y él me decía que es muy importante porque trae una fuente de empleo a la zona, a una zona que ha sido marginada históricamente. Y es un proyecto que busca darle un espacio o reivindicar la cultura Bribri, el conocimiento ancestral de ellos. Nosotros no buscamos sembrar como lo haría un campesino en la zona de Huatuso. Nosotros buscamos sembrar bajo el conocimiento ancestral que tienen esos pueblos y que los jóvenes aprendan de este conocimiento ancestral, porque los Bribris tienen un conocimiento de la naturaleza increíbles, de cómo funciona la tierra, de cómo tratar las enfermedades que llegan. Y es diferente a lo que nosotros en el mundo sikwa vemos y utilizamos. Nosotros lo vemos como algo externo. Esta naturaleza es parte de su cosmovisión. Y nosotros queremos respetar eso y lo vamos a respetar. Y queremos que los jóvenes hereden estas tradiciones y que no se pierdan. Interesante. Usted mencionó la agricultura regenerativa. Hablemos un poquito, ¿qué entendemos por agricultura regenerativa en este contexto? La agricultura regenerativa es una propuesta que surgió recientemente, digamos, sobre cómo generar alimentos, pero considerando el medio ambiente. Y que cuando generamos alimentos, también estamos regenerando el planeta. Y los Bribris tienen un sistema para cultivar que se llama la agroforestería. Ellos mezclan varias especies de musa, de varias variedades, ¿verdad? De banano, de plátano, juntos. Tienen cacao, árboles frutales, árboles maderables, chile, diferentes cultivos, todos juntos. Y eso ayuda, uno, a absorber carbono, ¿verdad? Dos, a tener grandes cantidades de microorganismos y una gran diversidad de microorganismos en la tierra. Hicieron un estudio en Talamanca, en Cacaotales, en estos agroecosistemas, ¿verdad?, de agroforestería, y estudiaron la macrofauna que habían en los cacaotales y en el bosque. Y se dieron cuenta que la riqueza de especies
de estos insectos, arañas, ¿sí? Todos estos animales eran tan grandes como en los bosques. ¿Por qué? Porque ellos replican lo que ven en el bosque, lo replican a sus sistemas. Y al trabajar la tierra, la salud de la tierra, trabajan la salud de las plantas. Entonces, ellos no tienen que usar agrotóxicos, no tienen que utilizar esos insumos, sale muy barato y previenen enfermedades. Por ejemplo, tienen un gran éxito con el banano y el plátano, manejando de manera orgánica estos cultivos. Y tienen grandes cantidades, o sea, ellos siembran más o menos unos 1.100 plantas en una hectárea y un monocultivo tiene 1.900. Tiene una productividad bastante alta y es comparable con los monocultivos, pero la matriz en la que están inmersas estas plantas los protegen de las enfermedades como la raza 1, la fusariosis del banano raza 1, o otras enfermedades que atacan el banano en la zona. Qué interesante. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Decía doña Francisca Delgado, en este gran mundo, ¿quién amanece? Yo amanezco. Florecillas muy buenas hay para mí. Allá en el remanso, hay un cocodrilo que me está acechando. Allá en el camino, en el cerro, hay un jaguar que me observa. Pero una mujer como yo no se atemoriza ante esas adversidades, porque en este gran mundo, florecillas muy buenas hay para mí. Kan frurishuki. Ishkeyeske, kabrurishuki, mamarkuaraboaje, tzotsendiyuki, tloktaye toyekei, kren karbañarbata, namutaye toyekei, kren diudape, kevegusua, kabrurishuki, kabru, keirejeshuki, mamarkuaraboaje, Tzotzen di yuki. Traigo en mi cuerpo las marcas de mis ancestros, los cantos de mi madre al despertar en la mañana, las historias de mis abuelas llenas de enseñanzas. Traigo las marcas cuando mi tío me enseñó a pescar y aquel momento en que encontró la flor dorada. Traigo dibujado en mi cuerpo una lluvia de pétalos que muestran los sones de la estación lluviosa y me hacen recordar aquellos días en el río cuando mi tío me enseñó a pescar. Recuerdo esas aguas bravías que fertilizaban los campos cultivados por mi familia. ¿Y cómo no recordarlos si ahí, en ese lugar, crecía una imponente ceiba en donde las aves iban a pasar la noche? Cuentan las historias que hace mucho, mucho tiempo, ahí en esa ceiba, llegó un día una imponente águila gris a tratar de cazar a unos pichoncitos chiquititos de pechos amarillos. Las aves, al sentir la presencia del depredador, comenzaron a batir las alas y a cantar desesperados para tratar de ahuyentarlos. Entonces, la familia que se encontraba ahí de pechos amarillos, al ver esa comunidad, agarró coraje y comenzó a combatir con el águila una y otra vez, durante horas, hasta que ésta salió huyendo. Imagínense ustedes, el gran águila gris, ahuyentado por unos pajaritos. Me di cuenta que las marcas en mi cuerpo podían ser tan poderosas como esas aves organizadas. Comprendí que mi voz podía ser tan bravía como el río donde una vez pesqué y que podía exigir mis derechos. Comprendí que las marcas que me recorrían me hacían saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia. Comprendí que las marcas escondidas en las palmas de mi madre sabían de resistencia y que mientras estas historias fueran contadas, harían crecer el latir de los corazones. Mi corazón, tu corazón,
el corazón de nuestros antepasados, cuyas decisiones recorren nuestras venas y marcan nuestro futuro. Nuestros antepasados que amaron esta tierra como a nadie, que entendieron que estos ríos, estos bosques, no se explotan, sino que se convive con ellos. Traigo en mi cuerpo las marcas de mis ancestros. Y aunque muchos de nosotros hemos olvidado nuestro idioma, a mí me ayuda a reconocer las raíces de donde provengo. Yo soy Broram, Bribri, Cabécar, Huetar, Malecu, Chorotega, Noé Buglé. Y me rehúso a perder la memoria que me lleva a caminar junto a mis ancestros. Cabrurishuki, Ishkeyeske, Cabrurishuki, Mamarku Arapuaje, Tzotzendiyuki, Tloktayetoye Kei, Krendi Udepe. Que veo suar cabrón y shuki cabrón, que iré shuki, mamar cuerpo aje, tzotzendi yuki. Gracias. Qué belleza, Andrea, qué belleza. Esto fue escrito para un 12 de octubre del 2019, me contaba usted. Sí, fue, andábamos allá trabajando con ellos y el río creció, entonces nos tocó amanecer en Suretka y amanecimos con los cantos de los jóvenes, ¿verdad? Haciendo cantos para el Sorbón. Y ahí llegamos, viajamos a la comunidad Majocuén y estaban todos en un acto cívico y pues tuvimos experiencias muy hermosas, pero vimos esa lucha que hay por preservar esa cultura. Y el día, esa noche, yo no podía dormir, tenía una cosa aquí que necesitaba sacar. Y a las 5 de la mañana me desperté así y yo necesito un cuaderno. Y empecé a escribir, 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 escribir. Y salió ese cuento. Salió este cuento y se lo dediqué a ellos. Yo se lo dedico a la comunidad de Majocuén. Extraordinario. Felicidades, Andrea. Precioso. Uh-huh. ¿Qué retos enfrentan ustedes en este proyecto, Andrea? Nosotros, primero, uno de los retos es empezar a fortalecer esa organización comunal que tiene la comunidad. Ese es uno de los retos. El segundo reto que estamos enfrentando es conseguir variedades o al aumentar la cantidad de semilla de frijol y maíz local, porque estas semillas están adaptadas a las condiciones climáticas que tienen el lugar. Sin embargo, es muy escaso la semilla que ellos tienen acceso, porque ellos cultivan esos granos, pero de forma de autocultivo, entonces para autoconsumo. Entonces tienen poca cantidad y la mayoría es para alimentarse ellos. Entonces, si nosotros llegamos y agarramos eso, muchas personas pueden quedar sin comida. Entonces, es otro de los principales retos que tenemos y seguir trabajando para evitar que entre la fusariosis del banano a la zona. Eso es muy importante. Sí. Porque eso sería aniquilar esos dos cultivos. Uh-huh. Andrea, muchas felicidades por estos grandes logros a nivel institucional y a nivel familiar. Eso es realmente ejemplar lo que usted nos ha comentado el día de hoy. Muchos éxitos y una gran producción para nuestros hermanos y hermanas en Talamanca. Muchísimas gracias y realmente si no fuera por la comunidad no estaríamos contando esto, si no fuera por mi familia, por el TCU, Prevención del Suicidio, por el equipo de Fungal Conservation que son con los que comenzamos a trabajar aquí, si no fuera por el CNP, el MAG, el IMAS, no se podría hacer este proyecto, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro agradecimiento también a esas instituciones. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.